El ministro del Interior, aprovechando su estancia en Melilla para participar en los cursos de verano, ha anunciado que en el mes de septiembre comenzarán a funcionar en el paso de Beniansar las denominadas fronteras inteligentes, que permitirán dotar de mayor fluidez en el paso de personas. Se trata de un sistema que, mediante la utilización de nuevas tecnologías, simplifica los trámites de los extranjeros que viajan frecuentemente a la Unión Europea y que controla mejor el cruce de fronteras de los nacionales de terceros países. Vamos a poner en marcha una nueva herramienta que va a agilizar, si cabe, más todavía, pues el tránsito de personas y mercancías a través del paso de Beniansar. Concretamente, las conocidas como fronteras inteligentes. A partir de septiembre se va a poner en marcha el sistema, la herramienta conocida como fronteras inteligentes, en virtud de la cual ese tránsito va a ser especialmente fluido. El proyecto se ejecutará en dos fases. Desde septiembre y hasta finales de año se implantará el sistema destinado a los ciudadanos europeos, así como al resto de países que se incluyen en el espacio Schengen. Para ello se invertirán 150.000 euros y durante 2016 se ejecutará la parte del proyecto destinado a ciudadanos de terceros países que beneficiará directamente a los marroquíes que acceden diariamente a Melilla y cuyo coste del proyecto se cifra en 1 millón de euros. En una primera etapa, este año, como digo, y a partir de septiembre y hasta final de año, se podrá en marcha para los ciudadanos del espacio Schengen, es decir, ciudadanos de la Unión Europea más los 4 países que conforman el espacio Schengen: Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, más los de la Unión Europea, con una inversión de 150.000 euros. Y a partir del año que viene, durante el año 2016, y con una inversión de 1 millón de euros, se va a poner en marcha para el resto de ciudadanos. Los ciudadanos del país vecino deberán registrarse en las oficinas del Cuerpo Nacional de Policía para aportar sus datos personales y tomar sus medidas biométricas, faciales y dactilares. Una vez cumplimentado este proceso, su paso por frontera será fluido. Lo único que tendrán que hacer los ciudadanos de otras nacionalidades, y eso afecta muy en particular, evidentemente, a los marroquíes, pues es pre-registrarse en las oficinas del Cuerpo Nacional de Policía para dar sus datos, también tomar nota de los datos biométricos, faciales y dactilares, y de esa manera el paso se va a realizar con una absoluta fluidez. El presidente de la ciudad autónoma ha mostrado su satisfacción por esta nueva medida para mejorar la frontera de Beniansar y ha recordado la evolución positiva que ha experimentado en el último año. Esas mejoras en el tránsito fronterizo proseguirán con la renovación de Farjana, donde tan solo queda adjudicar la obra, y la apertura de un nuevo paso entre Beniansar y Barrio Chino. Cualquiera que pase, que se van los melilleses que van a las playas, los que van a, pues, a otros sitios, en Ador, cada vez que vienen, lo dicen. Los transfronterizos que vienen a trabajar también, y los de paso de mercancía, pues también. El paso de Beniansar ha dado un vuelco fenomenal Al tránsito, haciéndolo mucho más flexible que antes. Ahora hace falta Farjana, que ya, como ustedes saben, está el proyecto que tiene que ser, pues, adjudicado ya para que empiece la obra. Y luego además también está el nuevo paso fronterizo que hay que abrir entre Beniansar y Barrio Chino. Ese es importantísimo también y hay que conseguirlo, y en eso estamos.